Movilizado y trabajando por una mejor ciudad. Andrea Orbe, desde, esta es la ciudadela Unión Nacional, norte de Quito, si no lo conocen. Los vecinos han organizado para esta temporada, mediante mingas, dar mantenimiento al parque de la ciudadela. Gran iniciativa, porque toda la ciudad, de alguna manera, deberíamos ponernos la camiseta de Quito y ser responsables de estas zonas verdes. Así que mándales, Andreita, ese abrazo. Esa es la manera, y que son ejemplo también para el resto de vecinos de la ciudad. Adelante contigo. Tú lo has dicho, Robert, amigos televidentes, un ejemplo de comunidad para todo Quito, así es. Ellos están reunidos aquí en el Parque de la Ciudadela Unión Nacional, Robert, precisamente para comunicar que sí se puede trabajar en equipo, que sí se puede mantener este tipo de espacios verdes limpios, en buen estado, con una buena pues calidad de preservación para que la gente, los niños, los adultos vengan y puedan disfrutarlo. Yo ya me encuentro con Fernando Sánchez, él es presidente del Comité Barrial. Muy buenos días. Buenos Coméntenos días. Entonces, ¿cuál es el trabajo que no solo realizan el día de hoy, sino que todos los años lo han realizado? Bueno, este es un trabajo de todos los días. Es un trabajo mancomunado entre la directiva del barrio, los vecinos y el municipio de Quito. Nosotros estamos todo el tiempo preocupados porque nuestro complejo deportivo vaya mejorando. Hemos recibido el apoyo de los vecinos, hemos recibido el apoyo del municipio de Quito a través del presupuesto participativo, y eso nos ha permitido es que nuestro barrio tenga un complejo deportivo en excelentes condiciones, muy bien preparado, con una serie de canchas deportivas. Tenemos cancha de fútbol sintético, tenemos canchas de tenis, tenemos grupos que hacen deporte, como este que estamos viendo aquí este momento, que es el de bailoterapia. Es un grupo de señoras del barrio que todas las mañanas se reúnen a hacer deporte y de esa manera dar ejemplo incluso a la juventud. Perfecto, muchísimas gracias, señor Sánchez, por esa información. Yo también me encuentro ya con la vecina Jimenita. Muy buenos días, señora. Coméntenos entonces, ¿la organización es clave para mantener el parque en este estado? Definitivamente, nosotros hemos tenido la ventaja de tener un grupo organizado. Sí, hemos tenido la gracia de poder organizar el barrio en el sentido de recuperar este espacio para el uso del barrio. Entonces, estamos convocando e invitando a las personas de otros barrios. Cuando usted necesita por un evento, puede comunicarse con la directiva y estamos dispuestos para que ustedes puedan hacer uso de este hermoso espacio. Definitivamente tenemos que respetar la normativa que tiene nuestro barrio. Tenemos un reglamento interno de uso para mantenerlo de esta manera, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo grande. Yo decía, este no es solo un trabajo de este tiempo. Yo me acuerdo que de chiquita veníamos con mi hermana a jugar aquí y siempre ha estado muy bien mantenido, pero es del esfuerzo también de la comunidad en conjunto con la autoridad. Sí, definitivamente necesitamos que el barrio sea organizado, porque no podemos hacer ninguna gestión si no tenemos un barrio organizado. Entonces cada uno toma su parte. Estamos emprendiendo campañas y hay proyectos muy lindos de reciclaje, de participación comunitaria. Nos hemos preparado yo fui ex directiva y ahora Fernando, para tener todas las ventajas que los organismos seccionales ofrecen para las comunidades. Entonces estamos muy agradecidos con nuestra comunidad y con el organismo regente, que es el municipio. Perfecto, muchísimas gracias, señora Jimenita, por esa información. Ustedes lo pueden ver en imágenes, realmente es un ejemplo de parque, pero todo se debe también a que hay unión, a que hay organización, así que también es el llamado a la comunidad, a todos en general, para que hagamos todos juntos un Quito mejor, Robert. Sin duda, Andreita, gracias. Mándales un abrazo a los vecinos, una muestra de la unión, una muestra de que trabajando en conjunto se puede lograr y no solamente esperar a la autoridad. Andrea Orbe mostrando este sector de la ciudad donde los vecinos, ven ustedes, se unieron, han mantenido una directiva. Lo que aquí siempre decimos, miren que aquí hemos, a lo largo de los años, lo hemos dicho, alguien le tiene que doler al barrio, alguien tiene que ser autoridades, conjuntamente con los vecinos, los que se hagan cargo de los parques. Y de esa manera, si los vecinos se empoderan y se apoderan del sector, vean los resultados. No es cuestión solamente de, es que ellos viven en una zona donde hay posibilidades económicas. No,
Es una decisión de familia, decisión de grupo en el cual alguien tiene que encabezar y conjunto a la autoridad tener las facilidades para que los parques estén en buen estado.